¿Cómo darnos cuenta si un chico se siente acosado en el colegio o acosado en alguna institución o en algún lugar? Primero es importante que el chico va a mostrar ciertas modificaciones en la conducta, por ejemplo, aislamiento social, puede mostrar fracasos escolares, mucho llanto, mucho berrinche, reacciones inesperadas frente a determinadas situaciones, por ejemplo, si alguien se le acerca, el chico puede atinar a cubrirse, a taparse, después está muy hipersensible, irritable, ¿bien? Por lo tanto, generalmente hay algún aviso, alguna docente, o algún familiar, o algún tutor a cargo. Y lo importante es no dejar pasar, digamos, de largo estos avisos, sin embargo, ser activo, preguntar, hablar mucho con este chico, ponerse, bueno, en campaña de, bueno, quién es el que lo acosa, quién es el que lo está buscando, quién es el que lo está molestando. Nosotros tenemos muchos casos de bullying y ese tipo de problemáticas, sobre todo acá en consultorio, problemáticas escolares, lo cual... También, bueno, desde las instituciones y desde, digamos, los diferentes organismos, poder hacer algo para prevenir este tipo de problemáticas que, bueno, que hoy a nivel nacional las estadísticas muestran que han aumentado más del 40-45%. Por lo tanto, me parece que es algo que realmente merece la atención de todos. Bueno, ante cualquier duda, escriban a la siguiente página. Muchísimas gracias.